Ejecutar solos en el bongó se precisa escuchar, transcribir. Obviamente cada bongocero tiene su estilo de hacer solos, utilizar muchos recursos, células, motivos, frases rítmicas, percusivas. Cada bongocero tiene su propio estilo, hay muchos recursos y obviamente cada bongocero tiene su propio estilo de tocar. Lo difícil de ejecutar el bongó es tocar con el concepto de la clave. Hay bongoceros que tocan conversados, es decir, con unas figuras, digamos, que acentúan los tiempos débiles y fuertes, obviamente. Otros reparten con una velocidad como si fuese una licuadora, una metralleta. Bueno, son conceptos. Todo bongocero debe, aparte de tocar la base, que es el martillo, tocar los repiques, también hacer solos en el bongo.